Muy buenas tardes, chicos. Hoy tenemos el privilegio nuevamente de compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta oportunidad le vamos a compartir la historia del rey Josías, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 22. Y dice así: hubo una vez un rey llamado Amón en Jerusalén. Él no era el mejor rey que se puedan imaginar. Más bien era malo, perverso e idólatra, e hizo lo malo ante los ojos de Dios durante su reinado. Tan malo era que sus siervos conspiraron contra él para matarlo. Y lo hicieron. En su lugar pusieron a su hijo Josías en el trono. Esta no fue la manera más linda de que ocupara el trono de su padre, pero con tan solo 8 años tomó esta responsabilidad. Entonces, cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 añitos, pero Josías no tenía el mismo corazón de su padre. Había algo diferente en él. E hizo lo recto ante los ojos de Dios. Así como lo había hecho David, Josías no se descarrió en ningún momento, creció haciendo lo recto. Cuando tenía 18 años, envió a su fiel escriba Safán al templo de Jehová para que pueda encargarse de dirigir las refacciones de la casa de Dios. Cuando Safán, el escriba, llegó al templo, lo recibió el sacerdote Hilcías, y éste le dijo: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán. Al volver Safán a informarle todo a Josías sobre la obra en el templo, también le contó sobre la charla que tuvo con el sacerdote y le mostró el libro que le había entregado y se lo leyó en voz alta al joven rey. Cuando el joven escuchó lo que decía ese libro, su corazón no pudo resistir y rasgó sus vestiduras, pues ese libro contenía la ley de Dios. Ese libro exhibía los pecados de cualquiera que los leyera. Así que mandó a su escriba y a otros hombres para que consultaran con Dios sobre los pecados de él, de su reinado y toda la nación de Judá, porque tuvo temor de la ira de Dios por todos los pecados que arrastraba la ciudad desde los reyes anteriores a él. Su intención era ponerse a cuenta con Dios y pedir perdón por los pecados anteriores y del presente. Fueron entonces los hombres de Josías a Jerusalén, a la casa de una profetisa llamada Hulda, y hablaron con ella. Ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Díganle al varón que los envió a mí. Así dijo Jehová: yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, porque me han abandonado y cometieron toda clase de pecados. Pero al rey Josías, por cuanto ha leído el libro de mi ley y se le ha enternecido el corazón, llevándolo al arrepentimiento, su vida será plena y él no verá el mal que tengo preparado para aquellos malos. Leamos juntos el versículo 23:2 de Segunda de Reyes. Subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, y con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo.
desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después nació otro igual. Segunda de Reyes 23:25. Esta historia sí que es impresionante. ¿Quién podría pensar que alguien tan pequeño pueda ser tan maduro a su edad? Josías tomó una decisión muy importante en su niñez y la llevó hasta su juventud. Él decidió no seguir los malos caminos de sus antepasados, sino que cambió la historia de su linaje, la cual tenía muy mala reputación. A sus 18 años, pudo escuchar la palabra de Dios, su ley, y se dio cuenta cuán grande eran los pecados de su nación. Sintió el peso de los pecados sobre él, pues era él quien estaba a cargo del pueblo, y era su responsabilidad llevarlos hacia la luz y la verdad. Así que cuando consultó con la profetisa Hulda, y ella le dijo que la ira de Dios no estaba sobre él, pero sí sobre el pueblo. Él no se quedó tranquilo sabiendo que estaba en paz con Dios, sino que llevó a todo habitante al templo y les predicó y les leyó el libro que el escriba Safán le había traído. ¿Vieron? La obediencia puede traernos grandes bendiciones, porque la obediencia da buen testimonio. Imagínense, Josías predicando, pero haciendo el mismo mal que sus padres. No, Josías tenía autoridad para hablar, pues él mismo hacía caso a esas palabras que decía, las cuales provenían directamente de Dios. Muchas veces queremos decirle a los demás lo que nosotros no hacemos. Por ejemplo, le decimos a nuestros hermanos que le hagan caso a nuestros papás, cuando nosotros ni siquiera lo hacemos. Es en ese momento cuando nuestra palabra no tiene peso ni tampoco tiene validez. Porque no lo respaldamos con nuestra obediencia. Pero ustedes me pueden decir, profe, yo soy chica o chico y nadie me hace caso por mi edad. Bueno, Josías, siendo tan joven, llevó a adultos, ancianos y niños al templo y todos le hicieron caso. No porque fuera rey, sino porque vieron que gracias a su obediencia Dios quitó su ira sobre de él. Así que todo el pueblo hizo un pacto de obediencia gracias a que Josías lo llevó a la verdad. De la misma manera, Dios te puede usar para llevar a otros a la salvación, pero tú debes dar el ejemplo con tu obediencia. Acompáñame a leer 1 Timoteo 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven, pero sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Vieron? Podemos decir que nadie menosprecie mi juventud. Sí, pero para que nos aprecien, primero debemos ser obedientes a estas cosas que nos dice la Biblia. Y así, nuestra palabra podrá ser apreciada por los demás, siempre y cuando hablemos con la verdad. Pero más impresionante todavía es que vamos a ser apreciados por Dios. Miren cómo Dios reconoció a Josías en la palabra. Vamos a volver a leer 2 de Reyes 23:25. Y dice así: No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. La palabra de Dios lo nombra como un hombre único. ¿Se imaginan que Dios pueda decir eso de nosotros? Como mi hijo no hay otro igual, es único, obediente y fiel. ¿Qué reconocimiento le hizo Dios a Josías, que hasta el día de hoy lo podemos reconocer como Josías, el joven único? ¿Y ustedes,
¿Qué van a decidir? ¿Seguir el camino de los demás o seguir en obediencia a Dios? Señor, te damos gracias porque en este día pudimos escuchar tu palabra. Señor, también te pedimos que podamos aprender y seguir el ejemplo de este joven, que decidió no seguir el camino de los demás, sino que tomó el camino de la obediencia. Ayúdanos a temer a tu palabra como él lo hizo. Ayúdanos a llevar a otros a tu evangelio, así como él llevó a su pueblo a tu verdad. Te pido que nos des la inteligencia, el valor y la madurez de obedecerte a ti en todo momento. Así seremos reconocidos como lo fue Josías, y los demás puedan apreciar nuestra juventud por nuestro ejemplo de vida. En tu precioso nombre decimos amén. Bueno chicos, para las actividades, primeramente vamos a jugar un juego. Este juego se llama el juego de la memoria. Miren bien esta imagen y memorícenla. ¿Listo? Vamos a empezar. ¿Te acordás dónde estaba el templo? Esta es fácil. Muy bien, ahí. Ahora el rollo, ¿dónde estará? ¿Lo adivinaste? Muy bien, ahí estaba. Ahora, el 8. ¿Dónde estaba el 8? ¿Por qué era el 8? ¿Se acuerdan que la edad que tenía Josías cuando comenzó como rey? Ahí estaba el 8. ¿Y la Biblia? ¿Dónde estará? Ahí estaba. Bueno, a ver ahora, la corona. ¿Te acordás? Ahí estaba. Bueno, y por último, es obvio, ahí tenemos a nuestro Josías. Para las actividades, vamos a usar una hoja blanca. La mía mide 10 por 16 centímetros. También vamos a necesitar dos palillos. Pueden ser los de lado o pueden enrollar unos cartoncitos. Plasticola. Un poquito de café o té. Preparen muy poquito porque no vamos a usar todo. Por último, una servilleta o un poco de algodón. Lo primero que vamos a hacer es poner un plástico para no manchar el mantel o la mesa. Agarramos la hojita y con el café y la servilleta vamos a remojar un poco y lo que vamos a hacer es empezar a manchar nuestra hoja. Cuando la tengamos cubierta, la dejamos secar o pueden usar el secador o la plancha. Yo voy a usar el secador. Ya que lo tenemos seco, nos va a quedar así, como si fuera un papel antiguo. Vamos a pegar nuestros palillos y vamos a esperar a que se sequen. Y vamos a escribir nuestro versículo principal, que era 1 de Timoteo 4:12.
Ahora vamos a enrollar los palillos. Y nos va a quedar así, como si fuera un pergamino. Si quieren, le pueden poner una cinta o un cordón. Yo encontré este en mi casa. Y listo, les va a quedar así. Le pueden poner un imán para pegarlo en la heladera o lo pueden colgar en su pieza como un recordatorio. Y ahí va a estar nuestro versículo principal. Por último, les voy a dejar acá un jueguito para que se sigan divirtiendo, donde tienen que ayudar al rey Josías a encontrar el pergamino. Hagan captura, mándenos al grupo, manden al grupo también la actividad, mándenos fotos. Y bueno, chicos, acá nos despedimos y espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. ¡Chao!